Un equipo periodístico de Noticias 1A asume la tarea hoy de salir todos los días a las calles para registrar los impactos de las medidas tomadas por las autoridades para frenar el avance del coronavirus. Vamos con todas las medidas de protección, el camarógrafo George Rainer Mena y Vladimir Ospina. Seremos los ojos de ustedes los que decidieron quedarse en casa durante esta emergencia. La Catedral Nuestra Señora de la Pobreza en Pereira ha sido el epicentro para la conmemoración de las actividades de Semana Santa en esta capital de Risaralda. Pero hoy, la iglesia tiene sus puertas cerradas. Solo un fenómeno como el que ahora nos afecta logró lo que ningún fiel católico habría imaginado jamás, que durante los días jueves y viernes santo las calles permanecieran vacías. En realidad, el que es católico y viene con una fe que tiene raíces, no, ahí está, ya está en su casa orando. En realidad, son muy pocos los que han desafiado la orden de restricción para cumplir con su propósito de visitar este lugar. La Plaza de Bolívar frente a la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza es el punto por excelencia para la conmemoración católica durante la Semana Santa. Pero hoy ya no son miles de personas las que abundan en este sector, solo las palomas que se apoderaron de este lugar ante la ausencia de ciudadanos. Y es que en la zona céntrica de Pereira, los visitantes se contaban por miles. Como espectadores o miembros activos de las procesiones, niños y adultos buscaban la manera de revalidar su fe durante la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Bastante había mucha gente las Semanas Santas pasadas. Y hoy estaba, pues mire, pueden ver, no hay gente, todo está muy silencioso. Por cuenta del COVID-19, por estos días, el único viacrucis que se aprecia es el padecido por los que no acatan la orden de quedarse en casa. Usted está incumpliendo el decreto 401 emanado por la alcaldía municipal, la alcaldía de Pereira. ¿Sí? El pico y cédula. Usted está violando ese decreto. Afortunadamente, estamos en una semana donde reina la reflexión y la cordura. En virtud de ello, hasta la noticia de un comparendo es recibida con la justa resignación. Por ahora pues me tocará pagar un comparendo y presentarme hoy a la empresa a trabajar común y corriente. Como la Semana Santa es una fiesta de interés particular para quienes profesan la fe católica, lo común era ver a las familias repartidas, unos acudiendo a las numerosas muestras de religiosidad y otros en paseos de fincas, ríos o playas. Esta, la del 2020, sorprendió a la mayoría en casa y junto a sus seres queridos.